Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Ulises. Buenos días, Edwin, Manuel, William. Buenos días, bienvenidos a la sesión de jueves, última sesión de esta semana. Esta semana ya estaríamos cerrando la sección número 2 y la semana 2 también, ¿verdad? Vamos a dar unos minutitos de espera a los compañeros, 3 minutos y comenzamos. Gracias por la puntualidad y bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio, ya esperamos a los compañeros, vamos a comenzar esta sesión. Bienvenidos a los que ya se incorporaron, creo que ha sido Froilán el que se va incorporando. Bienvenido, Froilán, vamos a comenzar, pues les decía a sus compañeros que esta es la última sesión de esta semana, que estaríamos cerrando la semana 2, sección 2. Por ahí recordarles, ¿verdad?, de que tienen que quedar hechos los laboratorios, no vayamos a dejar pasar eso. Recuerden que hay un tope de lo que tiene que quedar entregado para esta semana, para que por favor revisemos la plataforma y trabajemos lo que tenemos que trabajar y quede todo entregado para que el lunes, que iniciamos sección nueva, ya estemos al día, ¿verdad? Vamos a comenzar, por ahí se van a ir incorporando, vamos a tomar asistencia dentro de unos 20 minutos para que podamos dar inicio. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver tema nuevo. Ayer habíamos ya finalizado pues con el tema de la prospección en los eventos de networking, también con las redes sociales y con Google. Hoy vamos a continuar, fíjense que la línea que lleva el curso es que tenemos que aprender como de todos los nichos, de todas las formas de prospectar y todo. Solo permítame que se me ha congelado un poquito la pantalla aquí. Ahí vamos.
lo que comenzamos, tal vez se van incorporando los compañeros. Y ahora pues vamos a ver tema nuevo, vamos a comenzar con la segmentación y con la clasificación de prospectos. Esta sección está pues compuesta de cuatro numerales, ya le voy a decir más o menos, permítanme, quiero ver el cuaderno. En la plataforma ya está la división también. Creo que la explicamos el primer día de clases. Esta está dividida por cómo filtrar prospectos de alta calidad. También está cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad, como 2.2. Y está cómo mandar propuestas comerciales por correo, como 2.3. Y como 2.4, cómo calificar prospectos por medio de conversaciones. Y en medio de estas tres, más bien, en este 2.4 tenemos tres numerales que lo componen, que es cómo prepararse para una llamada, el script y las fases para una llamada exploratoria y la llamada de seguimiento, ¿verdad? Entonces acá en esta parte, pues vamos a tratar de abordar los contenidos que aquí se sugieren en la plataforma. Entonces vamos a comenzar con el 2.1. ¿Cómo vamos a filtrar prospectos de alta calidad? En esta parte, pues como en la lámina lo pueden observar, dice que el control de prospectos de venta es el seguimiento que los vendedores realizan de sus clientes potenciales. Su objetivo es llevar al consumidor interesado al siguiente paso del ciclo de venta hasta que se cierre el trato. Es una tarea desafiante ya que hay muchos tipos de prospectos de ventas con diferentes necesidades y expectativas para ayudarnos a realizar un follow-up exitoso. Ahora, ¿qué es cómo conocemos al follow-up? Normalmente lo conocemos como el acompañamiento o el seguimiento. Es lo que sucede luego de que tenemos un primer contacto generado con un lead o con un cliente, ¿verdad? Hasta una venta, hasta que logramos finalizar la venta. En esta parte, por eso le indica, por eso dice que en estos numerales vamos a estudiar el tema del script, porque hay que saber también cómo vamos a lograr ese acercamiento. Medio, ya habíamos mencionado en otro contenido el tema de del proceso de la venta. Entonces, en el proceso de la venta hay un numeral 1 que siempre es la prospección y hay un numeral 2 que es la preaproximación y aproximación de cliente. Pero para lograr tener esa preaproximación y aproximación de clientes, pues hay un guión, digámoslo así, hay una guía que nos puede ayudar a realizarla de manera adecuada, ¿verdad? Hay una estructura. Entonces acá más adelante vamos a ir viendo eso. Vamos a ver la estructura también de la elaboración del script de ventas. Y si nos queda tiempecito, vamos a ver unos ejemplos en unos videos que les tengo para que podamos ver cómo lo hacen otras personas, ¿verdad? De ahí tenemos también la parte de qué es el control de prospectos de venta. Acá el control de prospectos de venta es un conjunto de prácticas adoptadas por el equipo comercial. Aquí les muestro para ver si pueden anotar lo que sea relevante para ustedes. Es el control de prospectos de venta, decimos que es un conjunto de prácticas que van adoptadas por un equipo comercial, ¿verdad? Después del contacto inicial con un cliente potencial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Su objetivo es animar a las personas a realizar algún tipo de acción, o sea, acercándose cada vez más a la compra. Me está levantando la mano por ahí Luis, dígame Luis. Hola, buenos días. No se ve la pantalla que está compartiendo. No se mira. Ok. No. ¿Los demás me corroboran, por favor, si no la logran ver? Voy a dejar de compartir ahorita para volverla a compartir. Ahí está. ¿Me indica si ya la miran, por favor? Sí, ahorita sí ya. Hoy sí. Sí, ya. Sí se ve ya. Ok. ¿Siempre la vemos? Sí, sí. Ok. A ver
Perfecto, déjeme ver, voy a ver si puedo entrar acá desde mi celular para ir controlando esa parte de que también, de que no la dejen de ver, permítanme. Me están diciendo algunos compañeros que les está dando otra vez problemas de entrar. Voy a intentar entrar yo con mi correo personal al enlace a ver cuál es el problema, porque a mí lo que me está pidiendo nada más para entrar es un registro. No sé si a todos les pide lo mismo. Y recibo un correo electrónico que en teoría me permite poder unirme a la reunión por medio de Crown. No sé si ese es el problema que les da a todos. En teoría ya me dejó entrar. Bien raro, a mí sí me dejó entrar bien rápido con con mi correo personal, entonces en teoría a los compañeros no les debería de dar problemas, pero bien, vamos a continuar. Yo creo que por ahí alguien estuvo comentando que tenían que hacer ese registro, que era menos de 3 minutos y la verdad es que yo no me tardé ni 10 segundos, ¿verdad? Así que sí se puede entrar rápido al enlace de la clase, ¿verdad? Y sí, para que les recuerden ahí a sus compañeritos. Bien, vamos a continuar. Entonces les decía que estábamos hablando, perdón, de este control de prospectos de venta, que también es conocido como seguimiento, ¿verdad? Y también en inglés es conocido como follow-up. Esta estrategia comercial es fundamental para ir como aumentando las ventas, ¿verdad?, de nuestra empresa, porque ya el 60% de los clientes digamos, el 60% de clientes que dice que no, digamos, 4 veces antes de decir sí, siempre va a ser eso, siempre va a pasar así. Nos van a decir no unas 4 veces, pero después nos van a estar diciendo que sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, cómo lo vamos a ir controlando. Puede ser en una base de datos que nos ayude a llevar como ese registro. ¿Por qué es importante gestionar a los prospectos potenciales? Permítanme, yo creo que ahí están de parte de la empresa hablando con sus compañeros. Permítanme. Bien, disculpen, seguimos. ¿Por qué es importante gestionar prospectos potenciales? Bueno, venimos hablando en todas las sesiones anteriores de la importancia de prospectar. Si nosotros no prospectamos, definitivamente no vamos a tener clientes. Entonces, el control de prospectos de venta, digamos que es como la piedra angular del éxito financiero de cualquier empresa, porque los clientes son los que hacen a la empresa. Si nosotros no tenemos clientes, obviamente hablábamos la vez pasada
entre menos clientes tengamos, decíamos, menos pedidos tengamos, menos driver vamos a necesitar. Entonces, a nosotros como institución, como empresa, nos conviene tener más clientes. Por ende, es importantísimo gestionar estos prospectos potenciales. Después de todo, no todas las personas están dispuestas a comprar y eso tenemos que entenderlo también, ¿verdad? Desde el primer contacto con nuestra marca, nosotros tenemos que buscar que estos clientes se fidelicen con ella y se queden con nosotros. De hecho, se dice que el 95% de todos los clientes potenciales se convierte en la sexta llamada como un representante. Es decir, no es en la primera compra, no es en la primera llamada, probablemente que se haga fiel a nuestra marca, probablemente sea después de 6 pedidos, después de 6 compras, después de 6 llamadas. Si esta cifra no es suficiente o no representa nada para convencernos de la importancia del control de prospectos de venta, hay que tener en cuenta que al menos 50% de nuestros prospectos potenciales no se ajustan bien a lo que nosotros vendemos, porque probablemente ese 50% no compre siempre lo que nosotros vendemos. Entonces, ¿por qué? Entonces, por eso mismo tenemos que cuidar al otro 45% que dice que existe como cliente potencial, ¿verdad? Realizar el seguimiento puede ayudarnos a separar como de repente lo bueno de lo malo, ¿verdad? Entonces, e invertir nuestro tiempo en aquellos que son realmente valiosos para nuestro negocio. Eso es lo primordial. De ahí vamos a estudiar los 5 tipos de prospectos de venta. Acá se los muestro en pantalla. Yo sigo viendo la pantalla, ¿verdad? Por eso me metí al celular, para estar pendiente de la pantalla. Pero si alguien de repente ya no la ve, me avisa, levantando la mano, así como lo hizo Luis, para ver qué problema hay o para ver si hay que volver a dejar de compartir y compartir. Los 5 tipos de prospectos de venta: está el prospecto posponedor, el prospecto atento, el prospecto tímido, el prospecto sociable y el prospecto indeciso. Hay una variedad de prospectos, pero estos son los que más o menos son los más comunes. Pero eso también es como estudiar la tipología de cliente, ¿verdad? Sabemos que la tipología de cliente nos vamos a encontrar de todo. Por ahí me recuerdo que alguien me dijo que han tenido clientes que ya en la puerta no le quiere recibir el producto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de clientes también existe. Hay clientes oportunistas, hay clientes que son aprovechados, ególatras, gruñones, ¿verdad? Groseros, ¿verdad? Malcriados. Tenemos clientes de todo. Tenemos el amistoso, ¿verdad? Que este casi que nos invita a la fiesta, ¿verdad? Entonces, existe toda esa tipología y para cada una de esas tipologías hay una caracterización. Y esta caracterización nos ayuda a saber cómo vamos a actuar con ese tipo de cliente, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son sus características para que nosotros sepamos cómo los vamos a abordar ya en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de las, bueno, de los diferentes perfiles que tienen estos prospectos. Dependen mucho de los criterios que se utilicen para clasificarlos. Así que hay que tener en cuenta que los vamos a ir ordenando en función al comportamiento ante las posibilidades que tengamos de compra. Por ejemplo, cuando hablamos del cliente prospecto, o de, perdón, del prospecto posponedor, ¿verdad? Este es el que suele de repente posponer la acción o la toma de decisión, aunque sea simple y obvia. Las personas con este perfil de repente suelen tener dificultades para decir sí o no. O sea, no, ni para decir no, pues vaya, les cuesta, ya que esto requiere, digamos, un compromiso cuando decimos sí, o un rechazo explícito e inmediato cuando decimos no. Entonces, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Porque aquí más que todo lo estamos haciendo como para los seguimientos, ¿verdad? A un prospecto que es posponedor. En el control del prospecto de ventas, hay que intentar utilizar técnicas de venta dinámicas que fomenten el sentido de urgencia y hagan que la persona se sienta impulsada a tomar una posición. Tenemos que hacer una labor que nos ayude a hacerle entender al cliente que estar o tener en espera su decisión no le va a traer ningún beneficio, ningún atributo para que él pueda gozar de nuestro producto. No tomaba asistencia, ya voy a tomar, solo estaba esperando que entraran la mayoría. Entonces, con ese cliente posponedor tenemos que agilizar su acción, es decir, hacerle ver de buena forma que el tener en, es,
en stop la toma de decisión le puede afectar a la larga. Entonces, que lo mejor es tomar una decisión, pues, pero obviamente no queremos que sea negativa, ¿verdad? Pero al final tenemos que orientar al cliente a hacerle ver que la espera tampoco puede ser prudente, ¿verdad? En algunos negocios probablemente sí, pero en algunos no. Entonces, eso es lo también que tenemos que identificar, ¿verdad? Si en mi negocio realmente es prudente que espere, quizás no, ¿verdad? Porque lo mejor es comprar, por ejemplo, cuando hay promociones. Sabemos que las promociones no duran todos los días ni todos los fines de semana. Entonces, es como prudente hacerle ver a ese cliente que aproveche, ¿verdad? Que los precios regulares son de tanto y que tiene que aprovechar los precios de promoción para adquirir el producto. De hecho, hay muchos vendedores que cuando salen promociones tratan la manera de que si el cliente normalmente compra una caja, por decirle algo, cuando hay promoción, convencen al cliente de comprar hasta 3-4 cajas para que pues aproveche el precio, ¿verdad? Miren, hay clientes, hay vendedores, perdón, que hasta la calculadora sacan y le sacan hasta el precio unitario que le sale cuando compra de la promoción que está en vigencia. Entonces los clientes cuando hacen números dicen, ah, oh, si la compro en promoción me va a salir a 90 centavos y si la compro normalmente en el súper me sale a 1.25, 1.50. Entonces uno ve ese número y toma una decisión, ¿verdad?, de comprar. Al prospecto atento es el que piensa lógicamente antes de comprar, ¿verdad? Investiga mucho antes de adquirir un producto y servicio para asegurarse, ¿verdad?, de que su decisión sea racional, sea ventajosa. Entonces, los prospectos potenciales con este perfil, digamos que no suelen preocuparse por el precio. Estos están un poquito más interesados como en la calidad y en el retorno de su inversión, conocido como el ROI, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a retornar a mí, tanto en inversión como en beneficio, para ver si lo adquiero o no lo adquiero? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a un prospecto atento? Miren, en el control de prospectos de ventas con perfiles atentos, es importante como respetar el tiempo del consumidor y no forzar. Aquí sí tenemos que, por eso es que tenemos que conocer bien la tipología, porque tenemos que identificar, no, este cliente es así. Entonces, si yo lo presiono, como al otro que acabamos de ver, probablemente con él no me funcione la presión a que tome una decisión, ¿ya? Entonces, con este cliente hay que respetar el tiempo del consumidor y no forzarlo a una decisión en los primeros contactos. Ahí presenta datos y hechos de una manera que sea atractiva. Y hay que ser paciente. Por eso es que a veces cuando le describimos el perfil de los vendedores, hacemos énfasis en cuáles son las habilidades que tenemos que tener para dedicarnos a esta área. Y una de las habilidades es justamente tener como perseverancia, pero paciencia al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener, nos tiene que gustar el contacto con la gente, pero al mismo tiempo también tenemos que ser persuasivos. Tenemos que tener dotes comerciales, tenemos que tener habilidad de comunicación y tantas habilidades que tendríamos que ir manejando para lograr poder como hacer este equilibrio de con este cliente sí, con este cliente no, ¿verdad? Y además identificarlos, porque ese es el tema, ¿verdad? Saber identificarlos. De ahí está el prospecto tímido. En este prospecto tímido, este carece un poco de coraje, carece un poco de confianza en sí mismo. Entonces, a menudo, digamos que este cliente, este prospecto es un poco aprensivo y además es temeroso. Además de evitar cualquier reacción que requiere independencia o autoafirmación, sí es un perfil de cliente, digamos, particularmente desafiante para las empresas, porque cuesta saber cómo le va a llegar, porque como es bien tímido, es que a cucharadas, casi que uno sacándole la información, ¿verdad? Especialmente aquellas que venden servicios relacionados de repente con el tema de la belleza, del cuerpo o de la autoestima. Eso es más difícil todavía poderle vender a un prospecto así, ¿verdad? Porque no confía ni en sí mismo y usted vendiéndole tratamientos de belleza, ¿verdad? O sea, o vendiéndole membresías de gimnasio, ¿verdad? Y él ya ni confía en él como para poder estar yendo a, o sea, no tiene autoestima definida, es tan tímido que realmente ni se preocupa por esas cosas porque él es así.
Entonces, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a un prospecto tímido? Imagínense un prospecto tímido y nosotros vendemos un producto que es para eventos sociales, que es para fiestas, para eventos corporativos. Imagínense encontrarse con un cliente así. O sea, es bien complicado porque esta gente ni siquiera van a los eventos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a un prospecto así? Miren, en el control del prospecto de ventas con perfiles tímidos, es bien fundamental generar confianza. Eso es lo primero, ¿verdad? Generarle confianza a este cliente. Esto se puede hacer a través, por ejemplo, de casos de éxito y testimonios de clientes, además de demostraciones y pruebas gratuitas, y evitar las conversaciones con ventas agresivas, ¿verdad? Con este cliente, más de llegarle con la demostración, es más de decirle, mire, con este cliente me fue así, le llevamos aquí, le ofrecimos acá, le hicimos esto, le hicimos lo otro, mostrarle testimoniales para que vaya como agarrando confianza, porque o sea, la parte de ser tímido es también como la desconfianza de cometer errores. Y entonces, como somos, los tímidos son los que prefieren ver que alguien meta la pata antes que ellos, ¿verdad? Entonces, quiero ver si no la mete, si no la mete, tal vez me animo, dice. Entonces, así se trabaja con este cliente, con demostraciones. Después está el prospecto sociable. Con ese prospecto, normalmente este es bien amigable. Este es el que nos conviene a toda la empresa, ¿verdad? A la nuestra, a Heladas Express. Este tipo de cliente es el que más nos conviene porque este tiene miles de amigos, miles de conocidos, anda en todos los eventos, lo invitan aquí, lo invitan allá, su agenda pasa ocupadísima. Es más, hay que agendarlo con un mes de anticipación para poder salir con ellos, ¿verdad? Este está acostumbrado a ser el centro de atención. Es el tipo de persona a la que le gusta charlar y está siempre tratando de ser divertida. Entonces, con este prospecto en ventas, el desafío es dirigir la conversación hacia el objetivo principal, que es comercializar nuestro producto o servicio. ¿Cómo vamos a dar seguimiento a un prospecto así? En el control de prospecto de ventas con perfiles sociales, lo ideal es utilizar los comentarios de las personas para liderar el pensamiento hacia las acciones deseadas. Entonces, una manera de poner esto en práctica es hacer preguntas diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Por ejemplo, de repente hacerle ver que es bastante, digamos que es muy bueno cuando logramos resolverle los problemas, ¿verdad? Entonces, hacerle ver que lo hacemos en poco tiempo y lograr afirmación sobre este cliente, o sea, que él afirme que sí, que nosotros le damos un seguimiento oportuno a sus compras y que él siempre le resolvemos y que él conteste que sí, ¿verdad? O sea, hay que tratar la manera de que nos conteste con una afirmación positiva para poder continuar con este prospecto, con este seguimiento. Y de ahí está el otro tipo, que es el indeciso. El prospecto indeciso muestra un comportamiento, digamos, un poco inseguro, ¿verdad? En relación a sus deseos y a sus necesidades. Entonces, no es raro que esté de acuerdo en un minuto y en otro minuto ya no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en este tipo de prospectos en ventas, el desafío es cómo calificar. Es decir, identificar la prospección de comprar nuestros productos o servicios, ¿verdad? Si realmente tiene la intención de hacer esta compra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a darle seguimiento a un prospecto así, indeciso? Miren, yo recomiendo muchas veces en la tipología que cuando nos topamos con ese tipo de clientes, no saquemos muchas opciones, porque tras que ya es indeciso, si yo le muestro más de cinco, más de dos, porque yo normalmente recomiendo dos con ese tipo de cliente, si nosotros le mostramos más de dos opciones, lo vamos a confundir más, lo vamos a hacer que piense más, lo vamos a poner más indeciso, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en esta parte. En el control de prospecto de venta, con ese tipo de perfiles indecisos, es importante establecer criterios de puntuación claros para las etapas de calificación. O sea, si el cliente da un paso al frente y está realmente interesado en la marca, hay que brindarle información que sea relevante, basada en datos, ¿verdad? A medida que avancemos en cada punto de venta,
preguntar si está claro o si hay dudas sobre algo, ¿verdad? Pero hay que ser conciso, digámoslo así, concreto, o sea, al grano, breve, porque si no, y lo que les digo, entre más información le damos, más lo confundimos. Y esto genera que este se entre en un punto de indecisiones más frecuentes. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Voy a hacer una pausa acá para poder tomar asistencia. Ya está ahí la mayoría. Veo que ahí estaban chateando. Pero vamos a ver, voy a tomar asistencia mejor. Sí, ahí estaba Lali también, Karen había entrado. Bien, voy a tomar asistencia y voy a cerrar aquí el chat para poder ir. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Tengo el listado, permítame. La licenciada Karen estaba escribiendo ahí, no sé si escribió ahí en el WhatsApp también. No, no había escrito. Bien, hoy es jueves 20. César Alberto Miranda Cruz. César Alberto. Eden Nilsson Emmanuel. Edwin Alexander González. Presente. Edwin Alexander Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Oswaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Presente. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Hermes. Presente. Hoy sí. Gracias. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jeffrey Wilfredo. Jorge Alberto Hernández. Jorge Alberto Hernández. Está José Enrique Canales. Presente. José Ernesto Cruz. Buenos días, presente. Buenos días. José Luis Ramos Chávez. José presente. Eso, ahí está. Manuel Antonio. Presente. Luis Antonio. Presente. Manuel de Jesús. Manuel de Jesús Moya Castro. Mario Enrique Guzmán Gámez. Presente. Gracias. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Presente. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Portillo. Buenos días, presente. Buenos días. Samuel Eduardo Ferrer. Presente. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla.
Wenceslao. William Alexander Cantor Rodríguez. Ahí está, ya lo vi, William. Bien. Vamos a continuar. Gracias por contestarme. Hoy sí hay varios ya conectados. Me aparecen 19. Tuvimos mejor asistencia hoy que ayer. Vamos a continuar. Todavía tenemos algunos minutos. Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver cómo dar seguimiento a un prospecto. Acá indica pues que hay que adoptar un CRM de ventas, hay que priorizar los prospectos más valiosos, elegir el mejor método de seguimiento basado en datos, redactar un mensaje atractivo y automatizar el envío de mensajes. Miren, en esta parte, por ejemplo, hay que tener claro primero el control de prospectos de venta, ¿verdad? Que es lo que acabamos de explicar, los tipos y todo eso. ¿Por qué es importante realizar el seguimiento? También hay que saberlo. ¿Y cuáles son esos principales tipos de clientes potenciales, ¿verdad? Entonces ya cuando aprendemos toda esta parte y la ponemos en práctica, este conocimiento, entonces ya es donde podemos estudiar como estos 5 pasos sencillos que nos enseñan justo a dar un seguimiento adecuado, digámoslo así, a un prospecto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de adoptar un CRM de ventas, el CRM de ventas es un tipo como de software que nos permite a nosotros obtener como el contexto completo del cliente, o sea, con informes y análisis que tengamos automáticos del cliente, además de centralizar todo lo que necesitamos saber sobre el prospecto en un único lugar. Esta, fíjense que es una herramienta bien esencial en el control de prospectos de ventas porque nos ayuda a registrar datos, a almacenar información y asimismo identificar como las oportunidades en todas las etapas de la parte del proceso de la venta o del embudo de la venta. Entonces, además también nos brinda más agilidad y precisión a los representantes de venta y nos puede ayudar a automatizar tareas que son repetitivas e identificar fácilmente las preferencias de cada cliente potencial. O sea, básicamente en resumen, el CRM como es una base, digamos, de datos que nos ayuda a recopilar toda esa información que necesitamos del cliente y entonces eso nos ayuda a conocer más al cliente. Y cuando uno conoce más al cliente, entonces forjamos una relación. Fíjense que ayer estaba lloviendo en la noche que estaba trabajando. Yo normalmente en las noches me pongo a calificar. Ayer tuve que hacer un parcial con mis alumnos de la universidad y después me puse a calificar, ¿verdad? No ese parcial porque lo acababan de hacer, pero sí otra actividad que tenía ahí pendiente de ponerles una nota. Y cuando estoy como en esa parte de que trabajo, en horas que no debería, que debería estar dormida, digámoslo así, yo siempre tengo que estar como viendo algo. Yo no tengo televisión en la oficina, ahorita estoy en mi otro trabajo, pero en la oficina que he adaptado en la casa, yo no, es decir, no tengo tele en ese cuarto, pues, ¿verdad? Entonces, pero tengo mi iPad o mi teléfono a la mano siempre y trato la manera como de estar oyendo algo para no sentirme como sola en la oscuridad, en el silencio de la noche. Y no dormirme, por supuesto. Entonces, de casualidad, me salió una serie ahí en Netflix. Bueno, no es mi serie, creo que es como novela, no sé. Pero se llama Hasta que la plata no se pare, algo así, creo que es colombiana. Y justo en ese primer capítulo estaba, me llamó mucho la atención porque dije, bueno, este espacio, hay una parte del capítulo como dura como un minuto y medio que me puede servir, decía yo, para mis clases, porque se trata de un grupo de vendedores que venden vehículos. Entonces la líder de este equipo de ventas es una mujer, pero tiene como esos sus lemas, ¿verdad? De que hay que conocer al cliente, amar al cliente, conocer el producto. Miren, yo me he matado de la risa viendo ese pedazo
esa serie y ese extracto, digamos, de un minuto y medio de los 50 minutos que duraba el primer capítulo, que me llamó tanto la atención que lo vi. Obviamente hay una historia de comedia en el drama, ¿verdad? Según lo que logro identificar, apenas he visto el primer capítulo, pero ya había visto algunos trailers de la serie. Y miren, solo porque tiene que ver con el área de ventas la voy a ver, pero la voy a ver en mis espacios, como les digo, de ocio, que no son muchos, porque los que podría, pues los ocupo para descansar y dormir, ¿verdad? Entonces es como bien complicado, pero sé que me va a servir para dar mis clases. Pero miren, me dio tanta gracia porque realmente lo que ella decía es cierto. O sea, de verdad tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que conocer nuestro producto, decía ella, amarlo, decía, miren, me daba tanta risa, porque hacen como gestos en la reunión. O sea, estamos hablando de una reunión formal de una empresa de ventas de vehículos y todo lo que ella hacía lo hacían los vendedores. O sea, si ella decía, vamos a repetir como la oración, o sea, ella decía que eso era como un ritual que ellos hacen antes de cada reunión. Entonces todos empezaban, ay, ¿qué es lo primero que hacemos acá? No sé qué, y dice la marca de la empresa y de la empresa en la que trabajan, y todos empiezan, ay, es que tenemos que amar a nuestro cliente, y le hacen todos como así, ¿verdad? Y hacen como corazones, ¿verdad? Conocer a nuestro producto, dice, y hacen como una casita, porque somos una familia, miren, pero todos lo repiten en la reunión. Y me parece bien gracioso, pero al mismo tiempo después empiezan a revisar los números del mes. Y resultaba que todos eran unos cracks en las ventas, ¿verdad? O sea, que uno vendía 8 vehículos, que otro vendía 11, que otro, bueno, y todos se ganaban los bonos, todos se ganaban las comisiones. Bueno, era una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces yo decía, ve qué chivo, decía yo, que esta empresa tiene como esa motivación, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacen la parte en donde se ponen a hacer las proyecciones de ventas del siguiente mes. Y entonces cuando los vendedores empiezan a decir, no, yo solo me comprometo a 4, viene la gerente y le dice, que sean 6, y les va poniendo a todos unos 2 más de los que realmente se comprometen. Pero lo que más me llamó la atención de esta parte es el compromiso que estos vendedores demuestran con la empresa y con sus clientes, ¿verdad? Porque forjan, perdón, una relación a largo plazo, ¿verdad? Que es lo que todas las empresas buscan, para no estar como todos los meses en una eterna buscadera inicial de cero. Es decir, los prospectos se van buscando mes a mes para crecimiento, no porque no tengo clientes, ¿ya? Entonces, es bien complicado cuando las empresas no lo comprenden. Si nosotros pasamos en esa eterna buscadera, es porque no tenemos una base de datos sólida, ¿ya? Y las bases de datos sólidas se forjan y se adaptan con un CRM que nos van a ayudar a forjar relaciones. De ahí está la parte de priorizar los prospectos más valiosos. Permítanme un segundito. Aquí en mi otra aula. Bien, continuamos. Priorizamos los prospectos más valiosos. Aquí la segunda etapa del control de prospectos de venta es justamente priorizar. Entonces, es hora de decir qué prospectos son más valiosos para la empresa en función de los criterios preestablecidos ya. Entonces, podemos prestar como un poquito de más atención a las personas que interactuaron con más frecuencia o recientemente, o sea, en tiempo. Por ejemplo, siempre usando la herramienta del CRM de ventas.